Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias por su compañía bendita. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por toda persona que sigue esta programación en cualquier lugar. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos Dios y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos trabajando con la predicación bíblica. Hoy quisiéramos ponerle un título a esta presentación. Y le hemos titulado de esta manera. Recuperando la mente de Cristo. ¿Cuál es el título? Recuperando, Recuperando la mente de Cristo. Cuando leemos la Biblia y analizamos los discursos de la Biblia, descubrimos que hay presente un método. Y ese método está en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo número 8. Nehemías, capítulo 8, versículo 8, nos presenta un método interesante que hemos llamado bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo llamamos el método? bíblico, gramático, descriptivo. Como dice el versículo 8 de Nehemías 8. ¿Cómo dice la Biblia. Y leían en el libro de la ley de Dios como claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El método se llama bíblico, gramático, descriptivo. Vamos a utilizar este método y vamos a aplicárselo a Pedro al apóstol Pedro. Y vamos a ver ocho sermones de Pedro donde él sigue esta proyección, él sigue este principio. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se explica a sí misma. La idea de recuperando la mente de Cristo es porque cuando usted estudia la Biblia, cuando usted estudia a Cristo Jesús, cuando estudia la experiencia de Jesús en la tierra, cuando ve a Jesús como predicador, como médico y maestro, usted descubre en las tres praxis de Jesús que es justamente eso: bíblico, gramático, descriptivo. Jesús presenta la Biblia como el último tribunal de apelación. Escrito está, como leéis en las Escrituras, Escrito está en la escritura, eran las frases de Jesús. Por tal razón, si nosotros descubrimos el principio que hay detrás de todo esto, entenderemos y comprenderemos el secreto del poder en la predicación. Jesús dijo que iban a predicar los apóstoles la Biblia con poder. Vendrá poder sobre vosotros cuando venga la promesa de Dios. Uh, Hechos capítulo 1, versículos 5 al 8. De manera que... Mirar los sermones de Pedro de, de, de despacio, con cuidado, descubrimos qué había en la mente de Pedro. Recuerde que después del Pentecostés todos los apóstoles fueron transformados por el Espíritu Santo, y Pedro lo fue. Vamos rápidamente a ir sermón por sermón del apóstol Pedro y vamos a buscar por lo menos en cada uno de los sermones un versículo. Que nos ayude a ver este método bíblico-gramático-descriptivo. Pregunto, ¿tiene sentido esto? Sí. ¿Es hermosa la Biblia? Sí. Cuando hablamos del Señor Jesús, haciendo un repaso general, descubrimos que el Señor Jesús en su vida moral dijo: Escrito está. ¿Recuerdan cuando se están atentos? Sí. ¿Qué dijo Cristo en cada, cada pregunta? Escrito está. Y me gusta porque cuando Satanás le cita a la Biblia, él lo que dice es, escrito está también en las escrituras. No entró en la trampa de Satanás, sino que se enfocó en la verdad que él estaba presentando. Escrito está también en las escrituras. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está en la escritura. Apartate de mí, Satanás, tu Señor, adorar, solo a Dios servirás. Todo lo que dijo Cristo en su vida moral fue escrito está. Número dos. En su ministerio, Cristo siempre anunció, Cristo presentó que lo que él vino fue a cumplir las escrituras. ¿Lo dijo o no lo dijo? A ver, ¿sí o no? Sí. Todo lo que está escrito de mí en la escritura es necesario que se cumpla. San Juan capítulo 5, versículo 39, ya lo veremos en algún otro momento. ¿Qué dijo el Señor Jesús en San Juan 5, 39? Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y en San Lucas 24:14 que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, cuando Cristo tenía debates públicos, discusiones con la gente, ¿cuál era su tribunal de apelación? Las escrituras. Erráis, decía Jesús, ignorando las escrituras y el poder de Dios. En las escrituras esto es lo que dice. Ah, mira que una señora se casó con un hermano y eran siete y murieron los siete hermanos y la señora se murió. En la resurrección de cuál de los siete va a ser eh, mujer la señora que tuvo los siete hermanos como esposo. Y entonces Cristo le dice, erráis ignorando las escrituras porque cuando ocurra la resurrección y venga la regeneración, serán como los ángeles que no se casarán ni se darán en casamiento. En otras palabras, Cristo siempre apeló a las escrituras, siempre se enfocó en las escrituras. Cuando Cristo se va, ¿qué hicieron los apóstoles? Por ejemplo, después que Cristo se fue, ¿quién fue la persona que tuvo el sermón o el discurso del Pentecostés? Pedro. Entonces, saludable ver los sermones de Pedro. ¿Qué fue lo que Pedro predicó? ¿Qué había en la mente de Pedro? ¿Había recuperado Pedro la mente de Cristo? ¿Tenía Pedro la mente como Cristo? ¿Estaba la mente de Pedro ungida del Espíritu Santo, encuadrada en las sagradas escrituras, sí o no? ¿Quién fue que inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Y dice, dice Pedro, el mismo Pedro dice, que ninguna profecía de interpretación particular. Y dice que los santos hombres de Dios hablan siendo imperados por quién. Por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Santo. ¿Hay una función clave del Espíritu Santo en la predicación de la Escritura, sí o no? A ver si ¿sí o no. Entonces empecemos por ahí. Vamos al primer discurso. Ustedes tienen todos los discursos, porque ya lo hemos presentado. <laughs> Hechos capítulo 1, versículo 16 hasta el versículo 22. No vamos a leer todas las citas, pero sí vamos a leer las que nos interesa. Hechos capítulo 1, versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Hechos capítulo 1, versículo 16, le ruego, ponga cuidado para que le encuentre el sentido a lo que queremos decir. Hechos 1, 16. Mi pregunta, ¿se fue Jesús? Sí. ¿Están los apóstoles esperando el cumplimiento de la promesa? Sí o no? Sí. ¿Se reúnen al aposento alto? Sí. ¿Cómo están? Unánimes juntos. ¿Qué decisión tomó Pedro? Bueno, hay que cambiar, hay que sustituir a Judas, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces se reúnen y Pedro da un discurso. Ahora, en la mente de Pedro, el discurso, ¿dónde estaba enfocado? En la palabra de Dios. El versículo 16, ¿cómo dice? Hechos capítulo 1, versículo 16. ¿Cómo dice el 16? Dice Pedro. Varones hermanos, era necesario, ¿qué cosa? Que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Que se cumpliese qué cosa, dice Pedro, las escrituras. ¿Quién lo había anunciado? David. Cuando nosotros le preguntamos a la Biblia, bueno, ¿y cómo pasó eso? Mire el versículo 20 ahora, capítulo 1, versículo 20. Hechos 1, 20. ¿Qué dice el verso 20? Hechos capítulo 1, versículo 20, dice, dice Pedro. Porque está escrito en el libro de los Salmos, ¿qué cosa? Se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Y qué dice? Tome otro su oficio. Pregunto. ¿Está citando Pedro las escrituras, sí o no? Salmo 69, versículo número 25. Y también el Salmo 109, versículo 8. Es lo que Pedro está anunciando, lo que Pedro está presentando. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro está diciendo, miren, vamos a nombrar un sustituto de, de Judas porque David anunció que esto iba a pasar. Y como ya pasó, vamos a ver y a trabajar con lo que anunció David. Vamos a leerlo rapidito. Salmo 69, versículo número 25. ¿Cómo dice el versículo 25? Salmo 69, versículo 25. Es exactamente lo que había dicho Pedro. Y Salmo 109, versículo 8. Salmo 69, versículo 25. ¿Cómo dice el verso 25? 69, 25. ¿Cómo dice? Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Ahora vamos al Salmo 109, versículo 8. Pedro está diciendo lo que dijo David. Salmo 109, versículo número 8. ¿Está pensando Pedro en la Biblia, sí o no? Salmo 109, versículo cuánto, versículo 8, ¿cómo dice? Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Mi pregunta, ¿está llena la mente de Pedro de la palabra de Dios, sí o no? Sí. ¿Está hablando Pedro de la palabra de Dios? Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. Siendo que todo el Antiguo Testamento, 39 libros, cuando lo citaban así, pregunto, ¿estaban familiarizados con la Biblia? ¿Están familiarizados con las escrituras? ¿El Espíritu Santo los guiaba a traer los pasajes a la memoria? ¿Qué deberíamos hacer nosotros también? Llenar la mente con la Biblia para que el Espíritu Santo nos traiga los pasajes. Pero si no tenemos la cabeza llena de la Biblia, entonces, ¿y entonces? ¿Se entiende la idea, por favor? En el sermón número uno, entonces, encontramos a Pedro citando la Biblia que había anunciado David en relación a la vida de Judas. ¿Qué es una predicación? La presentación de la palabra de Dios. ¿Fue bíblico ese discurso, sí o no? ¿Sí o no? ¿Pedro le dio sentido a las palabras que, es, que componen esos Salmos 69, versículo 25 y Salmos 109, versículo 8? ¿Le dio sentido o no le dio sentido? ¿Lo aplicó a Judas o no lo aplicó? ¿Era una profecía o no era una profecía? ¿Se cumplió o no se cumplió? Y entonces Pedro pasó a proceder a lo que él consideraba que tenía que hacer. ¿Y nombraron a quién entonces? A Matías. Aquí me detengo un minutito. ¿Entendieron la dinámica de la predicación de Pedro? ¿Se entiende o no se entiende? Estaba recuperando qué cosa, Pedro? La mente de Cristo. ¿No era eso lo que hacía Jesús? Citaba la Biblia y entonces presentaba la lección. Citaba la palabra de Dios y entonces tra traía las consecuencias o, lo o los resultados o el conocimiento. Muy bien, aquí me detengo un minutito. Me interesa sobremanera que esta primera parte se entienda porque ahora vamos a ir un poquito más a fondo. Pregunta número uno. ¿Pedro en su predicación recuperó la mente de Cristo? Respuesta: sí. ¿Pedro en su predicación se enfocó en la palabra de Dios? Sí. ¿Pedro en su predicación tenía como base o fundamento la palabra de Dios? Sí. ¿Pedro en su predicación describía, analizaba y sacaba los resultados de la palabra de Dios? Sí. Y uno tiene que hacer lo mismo cuando está predicando la palabra de Dios. ¿Cómo es el método de, de la investigación de la Biblia en número uno? Bíblico, número dos, gramático, y número tres, descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. Bien, vamos al segundo discurso de Pedro. ¿Recuerdan el discurso de Pentecostés, el sermón de Pentecostés? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En ese sermón de Pentecostés, que es bien largo, vamos a tomar un versículo, es el capítulo 2, versículo 16. ¿Se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, sí o no? ¿Era una promesa de Dios, sí o no? Lo anunció Jesucristo que eso ocurriría, sí o no. Ocurrió o no ocurrió. Y ahora cuando ocurre, la gente se alarma y se alborota al ver que estos galileos, que estas uh, personas del pueblo, están hablando en diferentes idiomas y presentando un mensaje poderoso. Y ellos se asustan y dicen, pero ¿cómo esta gente está hablando en nuestros idiomas? ¿Cómo aprendieron nuestros idiomas? ¿Qué pasa aquí? ¿Será que están borrachos? Y Pedro toma la palabra y entonces presenta el discurso. La clave del discurso está en el versículo, ah bueno, el, el sermón, el segundo sermón o discurso de Pedro del Pentecostés está en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36. Recuerde, vamos a ir viendo todos los discursos de Pedro y presentando la tesis de que la mente de Pedro en la predicación se convirtió en la mente de Cristo. Era una mente bíblica, gramática y descriptiva. Como Cristo Pedro se enfocó en la palabra de Dios. Muy bien, el capítulo 2, versículo 16, tiene una frase clave para nosotros. ¿Qué dice Hechos 2, 16? Hechos, capítulo 2, versículo 16. ¿Cómo dice el versículo número 16? Mas esto es lo dicho por quien? Por el profeta Joel. Pregunta número uno. ¿Está hablando Pedro de la promesa del Padre? Sí. ¿Se está cumpliendo la promesa del Padre? Sí. ¿Acaba de derramarse el Espíritu Santo? Sí. ¿Bajaron del aposento alto a las 9 de la mañana y comenzaron a predicar a toda esa gente que había allí? Sí. Si usted recuerda Hechos capítulo 1, versículo 5, mire lo que dijo el Señor Jesús. Hechos capítulo uno, versículo cinco. ¿Cómo dice Hechos 1, 5? ¿Cómo dice? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, que dice Jesús, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días pasaron en lo que Cristo se fue y el derramamiento del Espíritu Santo? Diez días. ¿Cuántos días se presentó Cristo después pues, de su resurrección? Cuarenta días. ¿En qué día llegó el Pentecostés al derramamiento del Espíritu Santo? En el día 50: Pente. Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Se derramó el Espíritu Santo o no se derramó? Y mire lo que sigue diciendo aquí en su versículo número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahora añade, pero, ¿qué dice Jesús? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Cristo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi pregunta, ¿se cumplió o no se cumplió? Vino o no vino el Espíritu Santo. Entonces, Pedro nos está diciendo ahora, miren, esto está pasando porque es el cumplimiento de lo que dijo Joel. Esto está pasando para el cumplimiento de esto. Cuando seguimos buscando, encontramos algunos detalles interesantes. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21. Recuerde que estamos trabajando con el título. ¿Recuperando qué cosa? La Recuperando la mente de Cristo. Imagine usted que todos los predicadores prediquen como lo hizo Cristo. Que todos los predicadores centren su manera de hablar y su pensamiento en la palabra de Dios. ¿Qué pasaría? El Señor prometió, y el Señor no miente: el Señor prometió, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo? Ahora la pregunta es: ¿qué está pasando cuando se está predicando tanto la Biblia y los resultados no son lo que Dios prometió? Necesitamos recuperar la mente de quién? La mente de Cristo. Muy bien. Versículo 16 hasta el 21, Hechos capítulo 2. Recuerde lo que estamos tratando de hacer: entender y comprender la importancia del método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia es su sola intérprete. Ella no necesita que usted la ayude. Ella lo que necesita es que usted la estudie. Que usted la estudie, profundice en ella y saque de ella la verdad que tiene que ser sacada utilizando los principios correctos y la muestre, la presente al pueblo y que el Espíritu haga su trabajo con la gente. Veamos rápidamente la descripción de Pedro. ¿Qué dice el versículo 16? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Me siento bien tentado a pararme con la frase postreros días. Mire, Hebreos, rapidito, nada más vamos saliendo del camino un minutito. Esto es emocionante, apasionante. ¿Qué, ¿Qué piensa usted cuando dice postreros días? Veamos el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Cuándo empezaron los postreros días? ¿Y qué pasó en el inicio de esos postreros días? Dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice el versículo 1? Dice Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice ahora? Sí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo qué cosa? El universo. ¿Cuándo empezaron los postreros días? ¿Cuándo Jesús vino? Desde que Cristo vino a la tierra se acabó el relajo. Desde que Cristo muere y resucita, se instaura el gobierno de Dios. Nosotros vivimos ahora en el reino de Cristo. Amén. Vivimos ahora en el reino de la gracia y estos son los postreros días. Ya no hay más tiempos después de estos tiempos. ¿Se entendió? Por eso es tan importante entender el Apocalipsis, las siete iglesias. ¿En cuál de las siete iglesias estamos viviendo? En la última. En la última. No solamente estamos en los postreros días desde que Cristo vino, sino que estamos al final, del final, del final. Después de la odisea ya no hay más iglesias. Nuestra actitud con C y nuestra actitud con P debería ser distinta. Porque hemos llegado a los fines de los siglos, ¿o no? Dice en el libro de Romanos, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño porque está más cerca de nosotros la redención que cuando creímos. ¿Es verdad, no es verdad? Romanos 11.33, vamos a leerlo rapidito. Vamos rapidito. Este, vamos rapidito, Romanos 11, 33. ¿Es hermosa la Biblia no es hermosa? Sí. Le digo que es tentador quedarnos un buen rato con esa frase, los postreros días. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Cuando Cristo vino. ¿Por qué? Porque ya Cristo venció, Cristo triunfó, Cristo venció a los reyes y a los príncipes. Cristo venció al diablo y a los demonios. Cristo venció el pecado. Cristo venció la muerte. Cristo venció la maldad y Cristo venció a sus enemigos. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Venció o no venció? Sí. ¿Venció o no venció? Sí. ¿Quién es el que manda ahora? ¿Qué dice Mateo 28, 18? Toda potestad me es dada ¿dónde? Sí. En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. a cuántos? A toda la nación. Usted tiene el derecho que yo se lo doy a ir al mundo entero. Pero ¿qué es lo que está pasando con el cristianismo? Nada. Nada. Y es el problema. Necesitamos recuperar la mente bíblica. Necesitamos recuperar la mente de Cristo. ¿Recuperar la mente de quién? De la mente de Cristo. Cuando recuperamos la mente de Cristo, ¿qué es lo que descubrimos? Descubrimos la ciencia de Dios. ¿Sí o no? A ver, sí o no. ¿Sí o no? Ahora mire qué versículo más hermoso viene ahora. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora mire Romanos 13, 11. Si entendemos esto, si conocemos la ciencia, ¿qué deberíamos hacer? Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué dice ahora? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de qué? De levantarnos. de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Cuando Cristo viene, muere en la cruz y resucita de la tumba, dice, ahora el que manda soy yo. Pero pasan siete periodos históricos, todo el apocalipsis. ¿Y dónde estamos viviendo nosotros? En el último periodo histórico, desde el año 1844. Sume de 1844 hasta el año que estamos ahora, 2019, y póngale tres años más, a ver cuántos años ya pasaron. Entonces, ¿estamos cerca o no estamos cerca? ¿Estamos cerca o no estamos cerca? ¿Se ha cumplido todo lo que Cristo ha dicho, sí o no? Si usted estudia la Biblia de Génesis al Apocalipsis, descubre que ya no hay más profecía de cumplimiento de tiempo. Ninguna profecía tiene una fecha para cumplirse. Ya todo se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros que estamos como tan dormidos? Como esperando, esperando qué, ¿Cuándo puede venir Cristo, cuando le dé la gana, hoy mismo, si le da la gana, puede venir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Necesitamos la mente de Cristo. Cuántos planes, cuántos proyectos, cuánta tontería tienen los seres humanos y hasta descuidan su salvación por estar bregando con planes y proyectos humanos y tonterías de la tierra asegure su salvación primero con temor y temblor dice pablo y entonces luego bregue con las otras cosas yo le hago una pregunta tiene sentido lo que estamos haciendo necesitamos la mente de cristo necesitamos una mente bíblica o no dios habiendo hablado muchas veces y de mucha manera, en otro tiempo, el padre por los profetas es en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y porque en sí mismo hizo qué cosa? El universo. ¿Qué significa heredero de todo? Que es el dueño de todo. No solo lo creó Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 19, que creó todas las cosas, sean trono, principado, potestades, dominios, eh, lo invisible, lo visible. Todo en la tierra, en el cielo, todo tipo que Jesucristo lo creó. Ahora no solamente es el creador y dueño, sino también que es el Redentor que lo compró. Uh -huh. Bendito sea el nombre de Dios. Uh -huh. Necesitamos recuperar la mente bíblica, sí o no. Uh -huh. La mente de Cristo, sí o no. Uh -huh. Escrito está, escrito está en la Escritura. No argumente tanto. No discuta tanto, cite la Biblia. Cite la Biblia. ¿Qué hizo Cristo con Satanás? Citó la Biblia. ¿Qué hizo Cristo en su predicación? Citó la Biblia. ¿Y en los debates públicos? Citó la Biblia. ¿O no? Acostumbre su mente a eso. Déjese de hacer tantos análisis y tanta bobería. Cite la Biblia, compadre. Cite la Biblia. Eduque su mente a no argumentar, a citar la Biblia. Escrito está, escrito está en la Escritura, escrito está. A veces tengo que hablar con ciertas personas que son muy educadas y muy preparadas, y ellos me vienen con todos sus argumentos y toda su, su cuestión, porque no hay cosa más, más bregona o más embromona que un, que un analista, compadre. Cosa linda, linda. Y tienen unos razonamientos y una cosa, y yo me quedo calladito. Y cuando termina de decirme toda su cuestión, le digo: ¿Sabe que La Biblia dice, y a veces me preguntan medio fastidiado: ¿Usted nada más dice que la Biblia dice? Digo: cuando usted no estaba, estaba la Biblia. Cuando usted se muera, se queda la Biblia. Así que voy a citar la Biblia. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Sécase la hierba, sí. machítase la flor, mas la palabra de Jehová el Señor, permanece para siempre. La gente caduca y hasta los libros caducan o no caducan los libros. Pero la Biblia no caduca. Entonces, ¿qué a perder yo mi tiempo? ¿Qué que Fulano dijo? ¿Qué Prensejo dijo? ¿Qué Fulano? ¿Qué me importa a mí eso? A mí me interesa lo que dice Dios. Ese dura para siempre. Y entonces se ríen, y entonces se ríen. Me miran como con cara de, de ¿qué digo yo? Con miseración y entonces no sé, se sonríen y me dicen, a la verdad que usted está bien estampado en ese asunto de la Biblia. Digo, bueno, es la palabra de Dios. O no es la palabra de Dios. Sí. Usted tiene razón, pastor. Y poco a poco usted ve que van bajando la guardia. Y con lágrimas el Espíritu viene, pum, y le toca. Y dicen, usted tiene razón. Tenemos que volver a Dios. ¿No es eso lo que dice Aremías 6:16? Parados por los caminos y miradas por dónde por las sendas antiguas y la Biblia ¿qué senda es? El último libro se escribió en el año 95, 96 o 95 al 97 que es el libro de Apocalipsis y mamacita linda de aquí para atrás cuántos años pasados cuántos años pasados más o menos de aquí para atrás estamos en el año 1000, estamos en el año mil 2019 mil no, estamos en el 2019 y, y tres más que le pongamos, estamos en el año 2022. Digamos sí, vamos a ponerle tres son tres y medio, pero no vamos a en tres. Eh, prepárense que ustedes son estudiosos de la Biblia o no. Dionisio el exiguo, Dionisio el pequeño, ¿no se acuerdan? El que cometió los errores. Que cuando Cristo lo bautizaron tenía 30 años, era el año 27. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Cuando me ah, bueno, pues ustedes oyeron eso aquí en uno de los sermones. Así que todos esos años han pasado. Y alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y yo pregunto, ¿han pasado muchos años? Un asunto que tenga más de... de un asunto que tenga 1900 años. ¿Es viejo o no es viejo? Yo voy a tener 60 y ya yo me siento viejo. Mire qué barbaridad. 60 añitos. Y ya me estoy sintiendo de que viejo. Por eso me tengo que mover. Tengo que animarme. Tengo que hacer mis ejercicios. Caminar rapidito por la mañana, Fernando, sacudiendo el cuerpo. Digo, 60 años, compadre. Y a Moisés se le ocurrió decir en la Biblia, y es bíblico. Que la edad de los hombres es 70, digo, ay Moisés, me la dañaste. Y lo más robusto, 80. Imagínese usted, yo tengo 59. Así que me faltan cuántos años. Bueno, póngalo lo que usted quiera, yo, yo con 50 más me conformo. A Moisés le dieron hasta los 120, ¿no? Bien, volvamos al asunto. Ahora, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Es coherente? ¿Es bíblico? ¿Es oportuno? ¿Sí o no? Necesitamos pedirle a Dios que nos cambie la mente, que nos dé la mente de Cristo. No argumente tanto. Cite la Biblia. Cite la Biblia. Cite la Biblia. Y si no sabe dónde está el versículo, cállese. Agarre su. 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 Antes, en mi tiempo se decía su mataburro, que era el diccionario. Pero ahora hay que agarrar a Google. Ya el mataburro murió, ahora hay que agarrar a Google. Agarre Google y busque versículos de la Biblia que hablen de lo que usted quiere decir. Y si son 100 citas, léala a las 100. Y si son 1000, léala a 1000. Y si son 20.000, léala a 20.000. Permítete que cuando termine esté tan cansado que ya no quiera decir nada. Pero tiene la cabeza de llena de la Biblia. <laughs> oh, no. Sí. Ver, ¿sí ¿O no? A ver si o no. Es hermoso cuando usted tenga una conversación con un grupo de gente. Hablar citando la Biblia. Hablar citando. Es educado. Es educado. Usted está citando a Dios. La gente le mira con respeto. Y a veces dicen, como, como de broma, lo miran. ¿Y qué dice la Biblia de eso, Pastor? Oh, la Biblia dice bastante. Miren, en Proverbio dice esto. En el Salmo dice aquello. Pablo dijo esto. Jesucristo aquello. Y, y ahí le agarro un estudio bíblico, compadre. Y la gente se queda con la boca abierta. Oh, oh, entonces, sí, entonces, sí. Pastor, sí, este es mi hermano. Le gusta hacer su traguito. ¿Qué dice la Biblia? <laughs> mm. ¿Y qué es lo que le gusta beber? Cerveza. La Biblia dice que la cerveza es alborado, alborotadora. Y el que perdió la cabeza por eso no es sabio. Ah, no me diga, pastor. Uh -huh. Así que, ¿le gusta la sidra? Sí, peor. ¿Qué más le gusta? ¿El vino? Se fastidia la vida usted también. ¿Qué hay que citar? La Biblia. La sidra es escarnecedora la, la, es la cerveza es alborotadora. Y todo aquel que por y errare no será sabio. Entonces significa que usted no es sabio. Y se queda mirando así como, yo estoy citando la Biblia. Entendiendo, la gente le respeta más. La gente discute el argumento que usted plantea, pero no puede discutir el versículo que usted presenta. Y si lo discuten y le vienen con otro versículo que está por allá, usted se queda cuadrado, tranquilito y le dice, deja que hable a la persona, termine que... ¿Terminó? Sí, ok, pues escucha ahora y viene... Ratata, 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 patata, patata", y métale 50 versículos y usted verá que se va a tranquilizar. No, pero, no, pero, ¿cómo que no, pero qué? Aquí tiene los textos, aquí están. Claro, hágalo en su contexto, no se si invente usted la doctrina, tiene que estar en su contexto. Okay, todo lo que estamos hablando, ¿no es la mente de Cristo? ¿No fue así que lo hizo Jesús? Entonces, lea su Biblia. Mire, usted tiene que viajar a su carro, agarre y póngase un par de audífonos, conecte la Biblia y escuche el Nuevo Testamento por lo menos 100 veces en un año. Si usted tiene que viajar una hora diaria, Usted una hora para ir, una hora para venir. Son dos horas. En una semana, usted no sabe cuántas veces oyó el Nuevo Testamento. El Espíritu le graba todo ese Nuevo Testamento en la cabeza y de repente la boca se abre y te empieza a ta y te dice, ¿ven acá qué es lo que está pasando aquí? Usted se maravilla y se sorprende porque usted está citando la Biblia, hablando con la gente, citándole la Biblia y usted mismo se ve a usted mismo y se pregunta. Vean acá, ¿qué es lo que a mí me está pasando? ¿Y tú, versículos, ¿Cómo que yo? ¿Quién dijo que yo me sabía este versículos? Y usted está hablando. ¿Quién es el que está trabajando con usted? Tiene batería para trabajar. Ahora, si usted va a una guerra y usted no tiene nada, ¿con qué usted va a disparar? No. <laughs> cuando era jovencito, cuando era adolescente, cuando era adolescente. Ay, señor, yo lo voy a decir. Cuando era adolescente, bueno, eso hace muchos ratos, señores. Cuando era, Hace una generación que yo era adolescente. Mi madrecita linda. Hubo un grupo de muchachos. Y era una película que yo estaba viendo de adolescente, en casa no había televisor. Así que en la casa de la vecina uno iba y nunca me gustaba una película que decía continuará porque la otra parte no la podía ver porque era en la casa de casa ajena. Pero ese día yo aprendí una lección de una escena de una película que nunca se me ha olvidado. Un grupo de muchachos de, de ahí de Nueva York fueron a la guerra y ellos creyeron que iban como para un juego. Y ustedes ven dónde se ponen los cargadores de los, de los fusiles, que son como unos cuadritos que usted es, tiene un botoncito. Pues, ¿saben lo que hicieron algunos? Que lo llenaron con cajetillas de cigarrillos. O sea, como que lo cogieron tan de relajo que llenaron los cositos de cajetilla y cigarrillos y de repente hubo una escena donde hubo un enfrentamiento fuerte con el otro, el otro bando. Y cuando ta, 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 terminaron, empezaron a buscar y dos o tres cargadorcitos aparecieron, ta, y ratatata, se le acabaron las municiones porque lo que tenían eran cigarrillos. Y entonces vinieron rar, rar, y lo barrieron. ¿Qué tiene usted en los cargadores? Mentitas. Cosa chula, mamacita. ¿En sus cargadores qué tiene usted? Y eso me ha servido hasta el día de hoy. Y recuerde que cuando usted va a la guerra espiritual, usted no anda con nada en la mano. A veces no tiene ni siquiera la Biblia. Ni siquiera la Biblia. ¿Qué es lo que usted tiene en la cabeza? Y a veces usted tiene que enfrentarse en situaciones con personas que están al borde de la muerte. ¿Cómo le dice usted, no te muera, espérate, que yo voy a buscar mi Biblia, yo vengo ahora. Ay, pero ¿qué es esto? Ay, pero ¿Qué es esto? ¿El tipo ya se va a morir? ¿Qué es lo que usted le va a decir? Señores, por favor, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Ay, sí. La Biblia, no tenerla en la casa. Ah, oh, no, yo tengo tantas versiones. ¿Y cuántas versiones tiene en la cabeza? ¿Qué tiene aquí adentro? Le garantizo en el nombre de Jesucristo que si usted la lee, bueno. A ver cómo le digo esto. La Biblia es la que forma en nosotros la mente de Cristo. ¿Qué fue lo que dije? La Biblia es la que forma en nosotros la mente de Cristo. Si usted lee la Biblia, la Biblia misma le forma la mente de Cristo. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, está claro. Ay, la Biblia es hermosa. Hay cuatro palabras en hebreo: kereb, levab y kilia. Todo eso tiene que ver con la mente. Ahora, escuche qué cosa linda. Cuando la Biblia penetra a su mente, le transforma la vida. Hay tres palabras en griego también que son interesantísimas: la palabra nous, la palabra ennoia y la palabra en nos. Nous es la mente. En noia significa sacudir la mente, habilitar la mente, capacitar la mente. Y en nos significa de lo que está llena la mente. Si usted se llena la cabeza con la Biblia, usted se conecta con Dios. ¿Qué cosa linda? ¿El lindo no es lindo? ¿Con quién se conecta? Con Dios. Lea, lea, lea la Biblia. Muy bien. ¿Podemos seguir? <coughs> Recuerde que estamos en el discurso de Pedro de Pentecostés, y estamos en el capítulo 2, versículo 16, y ahora estamos en el versículo 17, donde Pedro comienza a presentarnos lo que dice el profeta Joel. Pedro nos está diciendo que en ese momento, Pentecostés, se está cumpliendo la promesa del Padre que anunció Jesús, y que ahora se derramó el Espíritu Santo. Um, esto es tan hermoso y apasionante. Oiga, oiga la palabra de Jesús, oiga la palabra de Jesús. A mí me gusta el Señor Jesús porque Jesús es profundo, pero es claro y específico y es emocionante cuando Él habla. San Lucas capítulo 24, versículo 49. ¿Cómo dice el versículo 49? ¿Cómo dice Lucas capítulo 24, versículo 49? ¿Cómo dice el 49? Dice, he aquí, dice Jesús, yo enviaré, ¿qué cosa? La promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿De qué cosa, dice Jesús? De poder desde lo alto. ¿Vino el Espíritu Santo o no vino? ¿Sí o no? ¿Se cumplió la promesa de Jesús? Y ahora Pedro está diciendo, señores, lo que está pasando en este momento... Es lo que Dios prometió a través de Joel. Jesús lo confirmó y ahora ya lo estamos viviendo. Ahora le hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo que se armó en Pentecostés ya se fue y nos dejó solo y abandonado? No, no. ¿Está con nosotros o no está con nosotros? Entonces, ¿por qué somos tan flojos? ¿No hizo cosa poderosa el Espíritu Santo con los apóstoles? ¿Sí o no? ¿No es el mismo Espíritu? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el cristianismo de hoy? Pregúntese, por favor. Cuál es el título de lo que estamos presentando? Recuperando la mente de Cristo. Hechos capítulo 2 versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Como dice, y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuáles son los postreros días? ¿Desde cuándo empezaron los postreros días? ¿En qué momento se instauró los postreros días? Cuando Jesús vino, Cuando Jesús vino. Cuando Jesús vino y venció. Amén. Amén. Así que entonces ya estamos en los postreros días. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré, ¿qué cosa dice? Y daré prodigios arriba en el cielo. ¿Qué más sigue diciendo? <laughs> y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Alabado sea el nombre de Dios. El día oscuro, ¿ya ocurrió o no ocurrió? ¿Sí o no? ¿El asunto de la lluvia de estrella ocurrió o no ocurrió? ¿Sí o no? ¿El terremoto de Lisboa ocurrió o no ocurrió? Entonces ya todas esas cuestiones se cumplieron. ¿Y entonces? ¿No creen ustedes que este es el tiempo de estar lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo y predicando esto con el poder del cielo? A ver si ¿sí o no. No se distraiga. Ya no piense tanto. Llénese la cabeza con la Biblia. Eduque su mente que cada pensamiento que usted tenga aparezca un versículo de la Biblia. A veces me pongo a bromear con mi esposa porque déjeme decirle algo. ¿Qué va primero, el noviazgo o el matrimonio? Cayeron en la trampa. Y hago la pregunta otra vez para que no para que no caigan en la trampa. ¿Qué va primero el noviazgo o el matrimonio? Amigos. <laughs> si es un getairo es peligro, si es getairo es peligro, ¿no? ¿Qué va primero, el noviazgo o el matrimonio? ¿Qué va primero? ¿Qué va primero el noviazgo o el matrimonio? Bien. Entonces, si Dios lo estableció, ¿qué va primero? ¿Cuánto tiempo debe durar el noviazgo? Toda la vida. Toda la vida. Porque el matrimonio ya existe. Así que si usted está casado y piensa que el noviazgo ya pasó, usted está flojo. El noviazgo debe durar toda la vida. Hasta que Cristo venga. Y usted dirá, ¿y si una de las dos partes se muere, esos son sus problemas. Yo no estoy hablando de muerto, estoy hablando de matrimonio y de noviazgo. Hay que ser novio. Bueno, pues entonces cuando me pongo a bromear con mi esposa, que es muy frecuente, y a veces estamos en la broma y el relajo y la que sé yo qué del en enamoramiento, porque hay que estar enamorado. Si usted no está enamorado, doña usted, ya usted sabe, me toca doble porción de fruta. Y dice ya que sí, mire, pero por favor, a mí me gusta que mis hijos vivan felices y contento de este enamoramiento, ¿no? Ahora, yo le hago una pregunta. Si usted, si usted ama y le aman, ¿usted es infeliz o feliz? feliz. Infeliz o feliz? feliz. Entonces, ame y aprenda a ser amado. Y cuando estamos en ese relajo, de repente nos llegan con palabras, nos llegan versículos de la Biblia, pero también nos llegan algunas de esas frases de cuando comenzamos esta experiencia. Qué chismoso, qué chismoso. Ay, qué chisme. No, vamos a seguir con esta presentación. Ya veo que todo está entrando en chisme. Ya quieren saber cuáles son las frases. Este? Capítulo 2. Eh, eh, um, Joel capítulo 2, vamos rapidito al libro de Joel. <coughs> Mire qué cosa linda. Joel capítulo 2, versículo 28 hasta el 32. Joel dice lo que ya Pedro estaba repitiendo. Mi pregunta: ¿La mente de Pedro estaba inmersa en lo que dice Joel? Sí o no? Sí o no? La mente de Pedro estaba enfocada en lo que dijo Jesús, sí o no? A ver, sí o no. La mente de Pedro estaba enfocada en lo que había dicho Dios. Sí, no era lo que Pedro pensaba, ni lo que creía, ni lo que opinaba. Pedro no dijo a varones judíos o varones uh, israelitas. A mí me parece, yo creo, yo. Opino, no, no, que. La Biblia dice, el Señor dijo, Jesucristo dijo. Cuando usted habla así con autoridad, la gente le hace atención, le pone atención. ¿O no? Lea el libro de San Marcos y dice que Cristo hablaba como uno que tenía autoridad. No como los escribas y los fariseos. Si usted está lleno de la Biblia, si usted está lleno del Espíritu, usted hablará con autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad del Señor. Y la gente entenderá y la gente le hará caso. ¿Es así o no es así? Sí. Es así o no es así. Sí. Lo lindo entonces es que, ¿cuáles son las tres partes de un sermón? ¿Cómo debe ser el sermón número uno? Vivir. Número dos. Vivir. ¿Y número tres? Vivir. Número uno. Vivir. Número dos. Vivir. ¿Y número tres? Mi pregunta entonces, si usted puede dar un testimonio vivo de que lo que está predicando es verdad, ¿tendrá poder su predicación, sí o no? Sí. sí o no. La gente le creerá, no lo que usted dice, sino lo que usted es. Y si el sermón que usted está presentando ya trabajó en la vida suya, la gente entenderá que eso es verdad. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es así o no es así? Cuando su vida no predica, usted está haciendo bulla. Mejor pare ahí, porque va a hacer más daño. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Y eso es lo que está matando hoy en día a la gente, a las iglesias. De tal manera que hay personas que están perdiendo la fe dentro de las iglesias. ¿Es así o no es así? Recuerde, por favor, bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. contemporáneo. Muy bien, creo que podemos pasar al siguiente, al siguiente uh, sermón, al siguiente discurso de Pedro. Pero quiero pedirle de corazón, ¿verdad que esto tiene sentido? Sí. ¿Verdad que esto es hermoso? Sí. Mañana tenemos que, que presentar, tenemos mañana, si Dios quiere, la reunión en la tarde, pero son ocho sermones que tenemos que analizar. Yo pienso que sería lindísimo que tomáramos el día entero mañana para esto. Espere, ¿qué significa eso? Espere, espere, déjame aclarar. Significa que en la mañana, el culto de la mañana, seguimos con esto. Y en la tarde, terminamos con esto. ¿Le parece bien? Sí. Que usted tenga todos los ocho discursos de Pedro analizados a la luz de la mente de Cristo. ¿Le parece bien o no le parece bien? Sí. Déjeme ir, déjeme ir eh, eh, preparando el tren de aterrizaje y déjeme hacer algunas preguntas. Mi pregunta número uno es. <coughs> ¿Qué usted cree que pasaría en el mundo entero si todos los predicadores se decidieran solamente a enfocarse en la palabra de Dios? ¿Qué pasaría? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Qué usted cree que ocurriría en la gente que escucha la palabra de Dios, si los análisis y los enfoques estuvieran centrados solo en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿qué pasaría con las personas? ¿Qué, pasaría? ¿Qué pasó después de Pentecostés? ¿Explosionó el cristianismo? ¿Llenó todos los rincones de la tierra? Sí o no. Ahora, ¿qué hacían los cristianos? Cristo dijo: si yo fuere levantado, ¿a cuántos dice? a todos atraeré a mí mismo. Las personas solamente miran la palabra todos en una mentalidad humana y terrícola, pero se olvidan que el pecado no empezó en la tierra. El pecado empezó en el cielo. Así que los comentarios en el universo entero estaban a la orden del día. ¿Qué pasó en el cielo? ¿Cómo es que un querubín protector se convirtió en un diablo? Pero cuando Cristo vino a la tierra y lo levantaron en la cruz, el universo se dio cuenta que Satanás es mentiroso, padre de mentira y asesino de Dios. Se acabó el relajo, ya quedó al descubierto en el universo entero quién es Dios, quién es Jesús y quién es Satanás. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Ahora yo le hago una pregunta. Si este es el escenario del universo y usted es parte de este escenario, es parte de todo el elenco de artistas que están en este escenario. ¿Es usted una persona importante o no es una persona importante? Sí. Entonces esa la importancia que usted tiene. Enfóquese en la Biblia. Ya dejes de estar opinando tanto. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Y si usted no tiene un texto de la Biblia para argumentar o para presentar su argumento, mejor cállese, no diga nada. Vaya y busque el versículo. Y hasta que no lo encuentre, no diga nada. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? ¿O no? ¿Sí o no? Lea las cartas de Pablo. ¿Dónde se enfocó Pablo? En la Biblia. ¿Cuál es el centro de la vida de Pablo? ¿La Biblia? ¿Qué es los apóstoles? ¿La Biblia? La Biblia, la Biblia, las Escrituras. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Sí. Tercera pregunta: ¿Qué pasará en la vida suya? Si usted decide hoy, ahora, en este momento, vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué pasará? Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Usted se atreve a tomar esa decisión? A ver, sí o no. Ok, decisión número uno, no argumente. Porque un argumento se convence, se convence con otro argumento. No argumente. Adapte y adopte y, es, y tome para su vida, en su mente, la idea de la Biblia dice. La idea de escrito está. La idea de esto es lo que Dios, esto es lo que Dios dice. ¿Discute Dios con el diablo? No. ¿Discutió Cristo con Satanás? No. Ningún hombre, ninguna mujer está capacitado para entrarse en una discusión con Satanás. Cite la Biblia. ¿Qué cosa dije? Sí, claro. Cite. Hay una ciudad que se llama Bonao <coughs> y había un señor que tenía un pacto con el demonio. Y cuando usted hace un pacto con Satanás, Satanás hace el pacto con usted a cambio de algo. Y había llegado el momento de que el hombre tenía que entregar un hijo al demonio, a Satanás, por las cosas que el demonio le había dado. Y el hombre quería engañar al diablo. Así que se vino a la iglesia como para, para sacudirse y quedarse con las cosas que el demonio le había dado. No quiera usted saber la que pasamos esa noche en la iglesia, el demonio afuera, hablando, y a mí me tocaba predicar adentro. Mientras yo estaba adentro con el grupo de gente en una campaña, adentro predicando, afuera había un grupo de hermanos en un colegio al lado, el, el hombre en el suelo con la boca llena de espuma y un demonio hablando. Con una voz muy polifónica y muy estereofónica y muy lo que usted quiera, como un locutor. Y explicándole a la gente el tipo lo que el tipo estaba haciendo. Y entonces el demonio le decía que me devuelvan todo lo que yo le di o que cumpla con el trato. Empezamos a luchar con el Señor para que se entregue a Dios, para que se consagre a Dios y para que renuncie a todo. ¿No vino el diablo a ofrecerle a Jesucristo? ¿Vino o no vino? Sí. Y entonces, ay Señor, el hombre decidió, estaba como en la cuerda floja, y un día fuimos a su casa a visitarlo. Yo no voy a contar detalles porque es un detalle muy muy fuerte. Sí. Un día fuimos a visitarlo y él, me acuerdo que estaba sentado así, y estábamos nosotros así alrededor, y le estábamos aconsejando que tomara una decisión, salvar a su hijo y que, y que se zafara de esa cuestión, porque, número uno, Iba a perder el hijo, iba a perder, se iba a perder para siempre. Y entonces en una parece que se le metió el demonio otra vez y me mira con una mirada muy desafiante y muy así. Y me dice, uno no puede sentirse muy orgulloso porque camina cerca de Dios. Oye, me enojé, compadre. Yo, estaba, yo, yo, un, yo no me había casado. Yo era un jovencito, oh. estudiante de teología. Y me incomodé. Y hago así, lo voy enfrente y lo miro y digo yo, ¿Qué, ¿qué es lo que usted está diciendo? Lo que uno no debe sentirse de orgulloso es ser un esclavo del diablo. Mire cómo está usted. Mire, mire. ¿Por qué? Por tonterías de este mundo que se van a quemar. Usted va a vivir un tiempo limitado y todo lo que usted tiene se va a quemar y se va a perder para siempre, se lo va a ver el demonio. ¿Usted cree que de eso hay que sentirse orgulloso? Era un adolescente, yo era un adolescente, veintitantos años. Y empecé a llorar. Pero yo digo, pero mire que este verá que tiene la cabeza atravesada. Que uno no puede sentirse muy orgulloso y muy feliz porque está cerca de Dios. Pero, ¿y, ¿Y qué disparate ese? Ahora yo le pregunto a usted, ¿de qué es muy importante? ¿Sentirse cerca de Dios? ¿Sentirse con tontería de este mundo? Dígame. Cerca de Dios. Entonces póngase claro. ¿A qué usted le dedica más tiempo? A lo que usted le dedica más tiempo, lo más importante para la vida suya. Ahí, mamá. Apréndase eso. Si usted tiene animal, si usted tiene un perro y le dedica mucho tiempo al perro, pues usted, usted tiene una vida emperrada, usted está enfocado en ese perro. ¿O no? Ah, no, lo que yo tengo son caballos y le dedico mucho tiempo al caballo, bendito sea. Analice su vida, saque tiempo para Dios. Va a trabajar lejos, póngase unos audífonos, enganchese la Biblia, ponga que la Biblia es sueño y usted está manejando y ver versículos. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Ponte algo ahí en la radio. ¿Y ¿Qué es lo que voy en la radio? Noticias, llega deprimido, porque mataron 60, escribillaron 80. pero, pero qué? En la noche. <laughs> cosas lindas. La gente viene del trabajo cansado y sin tal a ver noticias. Ay, mira que mataron tanto. Ay, que un huracán arrasó. Ay, que, ¿Y con qué se cuesta la gente? Pero qué tontería. Usted llega a su casa cansado, quite tu estamojiganga, agarre la Biblia en audio, ponga la Biblia, se, va desde un buen baño y entonces, tome una limonada bien, ¿entiendes? Frequecita, porque aquí hace mucho calor. Y entonces usted sube los pies y pone su Biblia. Si quiere, usted es romántico, ponga los salmos, ponga cantares, o ponga proverbios. Y algo que le guste, o eclesiastés, y lo que... Usted es romántico, ok, quiere poesía, métale poesía. Ahora, usted es un tipo que le gusta pensar, pues entonces métale duro a Daniel el Apocalipsis, aunque va a dormir, va a soñarse con las bestias, pero por lo menos tiene un sueño bíblico. No Llene su cabeza con la Biblia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Llene su cabeza con la Biblia. donde quiere que usted tocaba a Jesús? Biblia, Biblia, Biblia. Solo la Biblia le aparecía Qué lindo será ese día cuando en su casa solo se respire la Biblia. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Aceptan el desafío? ¿Cuándo quieren que empecemos? Muy bien, veamos el discurso, discurso número 3 para que entonces ya el tren de aterrizaje está fuera para que hagamos este aterrizaje. <coughs> Hechos capítulo 3, versículo 12 al 26. El pasaje clave que nos interesa es el versículo 18 del capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 18. A ver, ¿cómo dice el versículo 18? Hechos capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo dice el verso 18? Hechos 3, 18. ¿Qué dice el versículo 18? ¿Cómo dice? Pero Dios, Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. ¿Por quién dice? Por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. ¿Quién está hablando? Pedro, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pedro nos está diciendo que se está cumpliendo lo que Dios había prometido. Ahora, veamos los versículos 12 al 18. Vamos rapidito. 12 al 18, capítulo 3, versículo 12 al 18. ¿Cómo dice el versículo 12? Veamos el argumento de Pedro. ¿Cómo dice el versículo 12? ¿Cómo dice? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Mi pregunta. ¿Qué incidente ocurrió frente al templo de la hermosa? ¿Quién estaba allí por muchos años pidiendo ofrenda? Cuando Pedro llega y lo mira, ¿qué le dice Pedro? Pedro le dice: míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo, te doy. ¿Y qué dice entonces? Vamos a leerlo en el versículo, um, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ponga cuidado, ¿y qué dice ahora? Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan... Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Mi pregunta, ¿fue un acontecimiento aquello? Sí. Entonces vino la discusión y ahora Pedro lo está explicando. En el capítulo 3, versículo 12 en adelante. Veamos el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y dice Pedro: Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de qué cosa? De la, de la vida quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos, ¿qué cosa dice Pedro? Testigos. Testigos y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado qué cosa? Su nombre. ¿Y qué dice ahora? Y la fe que es por él, la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, dice Pedro, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios... Ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y yo le pregunto: ¿es un argumento bíblico el de Pedro, sí o no? ¿Está centrado en Dios, sí o no? ¿En lo que Dios es capaz de hacer, sí o no? ¿Está enfocado en Cristo, sí o no? Entonces ahí se ve que Pedro tiene la mente de Cristo. ¿Es lindo o no es lindo? Se imagina que cada vez que usted predique, usted lleve a la gente así a la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Usted cree que está perdiendo su tiempo en este seminario? ¿Usted cree que está perdiendo su dinero en este seminario todo lo que usted está pagando? Sí, porque los créditos son caros, compadre. Los créditos son caros. Alabado sea Dios. Bien, vamos a aterrizar, vamos a aterrizar. Bien, uh, déjeme, permítanme, permítanme terminar con un par de preguntas. ¿Qué dice San Juan capítulo 5 versículo 39? ¿Qué dijo Jesús? Escudriñar esta escritura porque a vosotros parece que en ellas tenéis. ¿Ellas son las que dan testimonio? En San Lucas 24 44 que dijo Cristo, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿No es lo que está diciendo Pedro? A ver, es lo mismo. Pedro está diciendo, miren, esto se anunció, Dios lo anunció y ahora se está cumpliendo. Ahora se está cumpliendo delante de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Y aquí cerramos esta parte para aterrizar y entonces retirarnos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Esta cita me encanta. Me encanta porque presenta un resumen de muchas cosas. ¿Qué dice el versículo 10? Primera de Pedro 1, 10. ¿Cómo dice? ¿De quién estamos hablando? De Pedro. ¿Cuáles discursos estamos analizando? Los de Pedro. ¿Y quién va a hablar ahora? Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Versículo 10. Dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Y qué hicieron los profetas? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa dice? Los sufrimientos de Cristo. Y la gloria que vendrían tras ellos. ¿No es eso lo que Pedro está diciendo en el discurso número 3? A ver, sí o no. Y mire qué cosa linda dice ahora, versículo 12. A estos, los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo lo que estamos haciendo o no es lindo? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Notan que uno se descarga de un compromiso y toda la carga cae en las manos de Dios? Sí o no? Cuando usted termina de predicar un sermón bíblico, gramático descriptivo. Cuando usted presenta la palabra de Dios bíblica, cristocéntrica y contemporánea, usted no es responsable de nada. El responsable es Dios porque es el dueño de su palabra. Así que la gloria de que usted hizo es de Dios. Los resultados son para Dios. Usted solo es un mesero. ¿Qué es lo que hace un mesero en un restaurante? ¿Qué hace un mesero? ¿Alguno está ha sido mesero alguna vez? ¿Ninguno? ¿Ustedes han sido meseros? Yo le hago una pregunta. En un restaurante, número uno, no me, no me respondan corriendo porque se van a equivocar. ¿eh? En el restaurante, ¿cuál es la persona más importante del restaurante? ¿El chef o no? Si ese cocina malo, adiós, restaurante. ¿Quién es el primero en el restaurante? El chef, es el que cocina. Espiritualmente, yo veo cocinando al Espíritu Santo. ¡Cómo linda, mamacita linda! ¿Segunda persona importante en un restaurante? El cliente. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si no hay cliente, no hay restaurante. ¿Y cuál es la tercera persona más importante? ¿Cuál es la persona más importante en el restaurante? Unos dicen que el que cobra o te dicen que el mesero. Yo digo que el dueño porque el dueño tiene que poner restaurante. Si, no, si el dueño no pone restaurante, no hay restaurante. Ahora, ¿quién es que pueden quitar y poner cuando les da la gana? Al mesero. El mesero va allá atrás y dice esta es la orden. El chef se sonríe y prepara la orden y viene y se la pone. El mesero toma la orden y va con una cara fresca, muy sonriente a ponerle la orden al cliente. ¿Cuál es la cara que ve el cliente del mesero? Y hay unos meseros que se la tiran duro, que siempre están enfusados y arregladito y lo bicotico y arregladito, pero, pero mucho feeling y mucha bobería. El chef no lo ven. Pero al mesero sí. ¿Quién da la cara por el chef? El y hay alguna gente grosera que le dicen al mesero, ¿y quién cocinó esta basura? Cosa <laughs> linda, ¿sí está linda. <laughs> basura, dice el mesero. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ¿usted cree que el Espíritu cocina basura? Pues asegúrese, antes de presentarle la comida a la gente, que la preparó el Espíritu Santo allá atrás. ¿O oh, no? Sí. ¿O oh, no? ¿Me están entendiendo la moraleja, por favor? Sí, sí, sí. ¿Qué comida usted le está dando a la gente? ¿Quién la cocinó? ¿Y usted se meta a la cocina y le diga al Espíritu Santo? Espérate, que ya yo estoy aprendiendo. Yo creo que ya te descubrí el secreto. <laughs> y empieza usted a, a cocinar. ¿Qué de esas? ¿Hay mucha gente cocinando o no hay mucha gente cocinando? Sí. Entonces tenga cuidado, si te va a presentar la comida, asegúrese que el chef la preparó. Es interesante cómo alguna gente quiere conocer al chef. Y dicen, yo tengo cinco años. Bueno, le voy a contar, eh, voy a terminar con esta. Hay un restaurante en un lugar del mundo donde hay más de un chef. Hay por lo menos cuatro chefs o cuatro chefes. Y ese restaurante es abierto. Ahí nadie está escondido. Usted llega al restaurante, es un restaurante bien económico. Si usted va a Roma, me dice que le va a decir que vaya a ese restaurante porque es bien económico. Usted entra a ese restaurante y desde que usted puso el pie adentro, usted no tiene que preocuparse por nada. Cada persona va a pagar 255 dólares por persona. Okay. Le van a dar cinco entradas y usted la va a pasar de maravilla. Toda la comida es fresca, se compró en la mañana. Usted se come su comida y en tres horas usted la digiere sin ningún problema. Ahora, ¿qué interesante? <coughs> usted llegó y alguien viene y le atiende lo llevan a su mesa. Usted se sienta en su mesa y viene el chef que le va a cocinar. Usted hay un mesero y todo lo que usted quiera, pero usted va a hablar con el chef. Y si a usted se le ocurre y usted se sienta al lado de la estación que a él le toca, usted puede estar sentado y mirándole a él cocinándole su comida. Él termina de cocinar y entre todos los pasos que él está dando, viene el tren en la primera parte, luego entre la segunda parte, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte. Y usted está mirando ahí. Pero es una cosa, mire. Y cuando ya todo termina, usted está tratando con el chef que le está cocinando. Hay personas que comen ahí todos los días. Comen ahí todos los días. Y usted no puede decirme que yo me lo estoy inventando porque yo a mí no me lo contaron. Ah, yo no pagué. <laughs> no, yo no pagué. Yo conocí al dueño y me quedé en la casa del dueño y el dueño me cocinaba a mí. Oiga, qué interesante. El dueño cocinaba en el restaurante y él lo traía a la casa. Terminaba de cocinar en la casa y nos sentamos a comer. ¡Qué cosa rica! Pregunto, ¿sabe cocinar el Espíritu Santo? Sí. Sí. Entonces no se si inventa usted de di que, di que una comida italiana, si usted, si usted no, deje que la cocine el Espíritu Santo. El, el Espíritu Santo cocina de una manera variada. La pregunta que yo le hago es: ¿Usted cree que ha valido la alegría este tiempo que hemos pasado juntos? Sí. sí. Entonces, no se enganche en una, una cuestión de que aprendí a cocinar. No, no, no. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Porque es el espíritu que lo va a habilitar a usted para cocinar bien. Yo le garantizo que en casa tenemos una tremenda chef. Esa mujer cocina de maravilla. Y mañana ella me lo va a demostrar. Cuando me dé una doble porción. Termino con la pregunta de corazón para que el ángel se lleve su informe que el ángel se lleve su informe pregunto cuánto ustedes quisieran permitirle a dios que el espíritu le inspire para llenar su mente con la biblia y el santo espíritu le transforme y presente y tenga usted la mente de cristo puede levantar la mano Amén. querido dios querido padre gracias por su palabra señor gracias por darnos a jesús gracias. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por los sermones de Pedro. Señor, inspírenos cada día a oír la Biblia, a leer la Biblia, a llenarnos de ella. Sin muchas cosas, oírla, 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 para que la Biblia penetre nuestra mente, para que la Biblia se adueñe del hipotálamo, para que la Biblia cambie la esencia misma de nuestro ser para que la Biblia a través del hipotálamo controle nuestro sistema nervioso autónomo, nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico, para que la Biblia a través del hipotálamo visite cada célula de nuestro cuerpo y la cambie y la transforme y la convierta, oh Dios, en una célula llena del Espíritu Santo. Señor, Dios mío, que esa sea nuestra experiencia para cuando presentemos su palabra, cuando abramos la boca, la gente se dé cuenta que no son nuestras palabras, sino la palabra de Jehová. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.